Buenas tardes, aquí en Crochet Designs, nuevamente con otro adorno navideño. Espero que les guste y los puedan realizar. Para realizar este hermoso adorno navideño, vamos a utilizar, les indico los materiales: hilo de algodón, que es un algodón peruano, muy bonito, es 100% algodón, no es muy grueso, es finito. Hilo de algodón, pero tiene polietileno y acrílico, con un pequeño brillito en color verde, y un hilo en color crudo natural, con brillo dorado, que es el mismo que este. Aguja crochet, número 3 milímetros, tijera, hilo color natural para cuando cosamos la flor y hilo color verde para coser las hojitas. El aro que yo utilicé para realizar este adorno tiene un diámetro de 14,5 milímetros. O sea, yo tomo de acá a acá, a los bordes, ¿no es cierto? Bueno, comenzamos entonces a tejer este precioso adorno. Para comenzar este hermoso adorno navideño, vamos a primero tejer todo el borde del aro este de alambre galvanizado de 0,5 milímetros. Yo arranco con dos nuditos para asegurarnos bien el tejido y comenzamos. Siempre el comienzo para poder cubrir todo el aro es con medio punto. Aproximadamente serán 50 medios puntos en todo el borde del aro, pero ahora lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos tejiendo si necesitamos más o menos puntos. Siempre son medios puntos, ¿ven? Vamos a tratar de que nos quede bien tupido, así no se ve el alambrecito. Y de paso voy tejiendo este hilito, que es el que até, lo voy tejiendo adentro. Así ya me queda prolijito y no tengo que andar después recortándolo. Hasta cubrir todo el aro. Acá más flojito, porque después sobre esto vamos a hacer las próximas vueltas. Yo le puse 100 medios puntos a este arito, porque les había dicho 50 al comienzo porque había hecho otro aro más chiquito. Este aro tiene aproximadamente 14,5 centímetros. Entonces, como estoy utilizando un hilo un poco más finito que el adorno anterior que hice, este es un hilo de algodón peruano, pero es mucho más finito. Me llevó más cantidad de puntos. Entonces, hice 100 medios puntos. Ahora unimos, ven que acá tengo el comienzo, acá lo unimos a este con una lazada y vamos a comenzar haciendo una hilera más de medio punto. Entonces, una cadenita para iniciar y en cada punto hacemos un medio punto. La hilera que va a ir tomando forma nuestro adorno. Yo ya terminé la segunda vuelta de medio punto. Miren qué delicadito que queda. Vamos a hacer una vueltita más de medio punto. Esto que se ve acá, no se preocupen porque después le vamos a ir agregando los adornitos. Hacemos entonces una cadenita para arrancar y hacemos otra vuelta de medio punto. En total llevaría tres vueltas de medio punto, siempre enganchando las dos cadenitas, ¿ven? Ahí engancho las dos. ¿Ven que acá arriba se ve las dos cadenitas?
Bueno, se enganchan las dos. Ahí. El medio punto le da un toque fino al tejido. A mí me gusta mucho. Miren qué delicadito, ¿ven? Después en la próxima sí ya cambiamos el punto. Entonces serían tres filas de medio punto. La fila inicial, la que hicimos recién y esta que estamos comenzando ahora. Así hasta el final. Acá yo ya terminé las tres vueltas de medio punto. No sé si se lo había comentado anteriormente, en ninguna vuelta le agregué puntos, o sea, siempre me quedaron los 100 puntos que hice todo al comienzo. Ahora vamos a hacer, bueno, yo ya acá uní, había hecho una cadenita de 3, hacemos una cadenita más y otra más, o sea, 5 cadenitas. Dejo 3 sin tejer, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un medio punto. ¿Ven? Entonces, una cadenita de 5. Dejo 3 sin tejer, 1, 2 y 3. En este hago medio punto. Así todo hasta terminar esta vuelta. Yo ya terminé toda esta vuelta de las cadenitas, ¿ven? Eran 5 cadenitas, dejamos 3 sin tejer y hacíamos medio punto. Así toda la vuelta. Ahora comenzamos haciendo unos abanicos. Que ya había terminado la vuelta, hago una lazada y me pasé acá y acá hacemos medio punto. Ahora hacemos 5 puntos altos. 1, 5, medio punto. ¿Ven? Entonces, medio punto, 5 puntos altos, medio punto. Me paso acá con una lazada, hago medio punto y 5 puntos altos. Se nos van formando estos pequeños abanicos. 2, 5. ¿Ven? Me paso acá con una lazada, hago medio punto y así continúo toda esta vuelta. Y vamos formando nuestros abanicos para este círculo. Yo acá terminé toda esta vuelta de abanicos. ¿Ven cómo fueron quedando? Qué prolijitos, qué lindo, cómo fue cambiando nuestro adorno. Esta sería la última vuelta porque ahora después le vamos a pegar adornitos tejidos que van a ser florcitas hechas con este hilo que tiene brillito, perdón, las hojitas hechas con este hilo que tiene brillo y las flores hechas con este otro hilo que también tiene brillo. Entonces vamos a terminar nuestro adorno. Pero para terminar acá y cerrar, vamos a hacer la cadenita que nos va a servir para colgarlo. Entonces, vamos a hacer una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero la vamos a tejer doble. Esta la unimos acá con una lazada. ¿Ven? Ahora le vuelvo a tejer a la misma cadenita medios puntos, así me queda más gruesita y queda más prolijita. Entonces le tejo
10 o 12 medios puntos, depende. Ahí van 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 12. Así nos queda bien el ganchito grueso para colgarla, ¿ven? Bueno, y acá hago una lazada para seguir sujetando y ahí termina. Entonces, ahora cortamos el hilo. ¿Ven? Acá nos quedó el ganchito para colgarla. Miren qué bonita, qué delicada que va quedando. El ganchito nos quedó bien grueso, entonces esto se usa mucho para colgar en las puertas, ahora en Navidad. Pero bueno, vamos a ver ahora cuando esté todo terminado, cómo nos queda. Para continuar decorando nuestra coronita, vamos a hacer hojitas. Yo ya acá tengo 4 hojitas hechas. Vamos a hacer por lo menos 6 hojitas, ¿ven? Que son muy rapidito y muy sencillas de hacer. Comenzamos entonces con este hilo verde que tiene un poquito de plateado, haciendo una cadenita de 10, hacemos el hilo deslizado y comenzamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos una cadenita más para subir y hacemos este es el que subimos. En este tejemos medio punto, hacemos medio punto. En el que sigue hacemos medio punto. En el que sigue hacemos un punto alto, siempre enganchando la cadenita, ¿ven? Ahí, un punto alto. En el que sigue hacemos otro punto alto. Dándonos acá finito y acá va subiendo. Y en estos dos que siguen vamos a hacer un punto alto doble. En este ahí cierro y ahí, ven que se va agrandando. Hacemos otro punto alto más doble. Doble se cierran en 3 etapas. Ahora hacemos un punto alto solamente, no doble. Así vamos achicando. Otro punto alto también, pero no doble. Hacemos en este que nos quedó acá un punto medio. Medio, una cadenita de 2, 1, 2, en el mismo punto porque vamos girando, hacemos 2 puntos bajos o medio también, ¿ven? Ahí. Quiere que me vaya quedando adentro mejor. Perdón, ahí hicimos 2 puntos bajos, en este que sigue hacemos un punto bajo también y en el que sigue hacemos un punto alto. Ahí. Punto alto. Siguen puntos altos doble, hacemos 1. Alto doble acá, alto acá,
con un punto bajo o medio punto. ¿Ven cómo se formó la hojita? Quedar un poquito más grande, otras un poquito más chica, pero en definitiva este sería el modelo de la hojita. Acá cortamos el hilo y ya cerramos el punto. Que van a ir pegadas después acá, acomodaditas bien, con florcitas, que ahora le enseño cómo hacer la florcita. La florcita que yo hice es muy sencillita y muy rapidita de hacer. No la podemos hacer tan cargada porque si no, no se luce la coronita, ¿ven? Ahora después vemos cómo la vamos a ir cosiendo para que quede. Bueno, ahora continuamos con el diseño de la flor. Para la flor yo voy a utilizar este hilo, que es igual al verde, pero en color natural. Hacemos un nudo deslizado, pasamos por acá, una cadenita de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la cerramos con una lazada, ahí, y ahora hacemos 10 medios puntos, o sea, hacemos una cadenita para el punto inicial y ahora le hacemos 10 medios puntos, es decir, ya teníamos la cadenita, este sería el segundo, el tercero, 3, este es el cuarto, quinto. Voy tejiendo siempre el hilito que me queda. El sexto, el séptimo, noveno y décimo. Seguimos a la cadenita que había hecho al comienzo. ¿Ven? Ahí nos quedó el circulito formado. Ahora hacemos. Y así. Yo ya hice una cadenita, pero les muestro. Hacemos una cadenita, dos, tres, vareta doble en el mismo punto. Cierro en tres, otra vareta doble o punto alto doble, sí. Otra, simple, y acá hago medio punto, me paso a este con una lazada y ahora hacemos nuevamente la cadenita de 3. Acá vareta doble, doble, son tres varetas dobles que llevan el medio cada pétalo. Esta queda más gruesita porque la parte dorada que tiene el hilo. Acá una simple, entonces son tres cadenitas, tres varetas altas doble y una vareta simple. En el punto que sigue hago medio punto, cinco pétalos nos tienen que quedar formados. En este hago, me paso con una lazada y acá hago nuevamente la cadenita de 3. La vareta doble tres veces. Dobles y una simple.
que sería este, hago medio punto. En este hago una lazada para pasarme y continuamos nuevamente con las tres cadenitas. Vareta doble, tres veces. Simple. Medio punto, me paso a este y acá haríamos el último pétalo porque son 5. Entonces, una cadenita de 3, esto es doble. Alta pero simple, no doble, y me voy acá a hacer el medio punto y ahí terminé la florcita. ¿Ven? Esta parte que queda gruesita es por el hilo. ¿Ven? En esta me quedó un pedazo más grueso, en esta menos, pero bueno, el punto es exactamente el mismo y tiene la cantidad de puntos cada una. Si ustedes cuentan, ¿ven? Son pequeños detalles que le vamos a ir agregando a nuestra coronita. Pasada. Yo voy a hacer 3 florcitas, o sea, ya tengo 2, me faltaría hacer una más. Y 6 hojitas, acá tengo 5. Una más. Y ahora les muestro cómo queda armadito. Yo acá ya le cosí las hojitas. Yo se las cosí de esta manera, ustedes como ustedes quieran, en forma irregular. Ves que no todas son iguales, algunas son, están más estiradas, otras menos. Pero les quería mostrar esto. Fíjense en que de este lado no se nota nada la costura. Es decir, las cosí con hilo, y muy delicadamente para que no se nos note la costura. Ahora le vamos a pegar la florcita y también la vamos a coser con este hilo a tono de la flor para que nos quede algo prolijito. ¿Ven? A mí me gusta que del otro lado, o sea del revés, no nos quede todos los hilitos sueltos dando vuelta. Bueno, ahora pegamos la florcita, después le ponemos un hermoso moño acá y nos queda terminado. Bueno, ven, yo ya la cosí toda, las flores con las hojitas, y terminé la coronita. Miren qué bonita, qué delicada que queda.